¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues es esta otra sesión de Facebook en vivo para todos los que nos siguen en las redes sociales. Y estamos con nuestra alcaldesa de la ciudad de Fort Worth, la alcaldesa Betsy Price, que el día de hoy nos trae unos avisos muy importantes con fechas muy importantes para todos ustedes. Alcaldesa, bienvenida. Welcome. I'm glad to be here. Bienvenida. Welcome back, all of you. So we have a couple of very important dates that are coming up. That were discussed today over City Council, right? Mm-hmm. City Council held a virtual City Council meeting, which is really unusual, mm-hmm. not meeting in person. But we needed to extend the date of the declaration to April 7th to correspond with the county so that everybody in the county is on the same date for it to expire. But that doesn't mean it necessarily will expire. We could extend it if need be, or we could shorten it if we had to. El aviso de hoy nos comenta ella que se juntaron virtualmente a través de los regidores con Cabildo. Esto es algo único, pero bueno, se juntaron virtualmente para tomar esta nueva decisión. La declaración donde se extiende ahora hasta el día 7 de abril. Y esto es para ir a la par con también con el condado. Ahora, esto significa que esta declaración se extiende hasta el 7 de abril, pero también se puede extender unos días más o unos días menos. And we're watching this closely because it's critical to the health of our community and our hospitals. We have 100 confirmed cases in Tarrant County and 33 in Fort Worth and growing. Y esto es algo importante porque tenemos una situación muy crítica. Hasta el día de hoy tenemos 100 casos confirmados en el condado y en la ciudad de Fort Worth tenemos 33 casos confirmados y al parecer siguen incrementando. Es por eso que esto es muy importante para todos. And Daniel, I'm so impressed with our residents and what they're doing, caring for each other and donating. You have a list, I think, for them of where they can donate and what's being done. Bueno, y también lo que la alcaldesa está muy orgullosa de todos ustedes es de que tenemos una comunidad bastante unida y también nos están donando bastantes cosas. Por ejemplo, nos están donando togas médicas, nos están donando guantes, máscaras. Y hasta este momento tenemos 4 ubicaciones donde ustedes nos pueden donar, que son en las bibliotecas públicas. Now, this is very unique. This is very unique. TX Whiskey, our own Fort Worth distillery, has converted over and is doing 100 gallons of hand sanitizer to donate to our first responders. How about that? Quit making Incredible. Whiskey and start making hand sanitizer. Algo muy único que solamente en la ciudad de Fort Worth sucede. Bueno, tenemos una destilería local que se llama Texas Whiskey aquí en Fort Worth. Ellos están donando 100 galones, imagínense, 100 galones de gel antibacterial para los primeros respondientes, o sea, para médicos, policías y bomberos. Esto es algo único que solo sucede aquí en Fort Worth. It's exciting to see so many people coming together and donate. Remember, this is not homemade goods that we need. This is masks, gowns, hand sanitizer, so many things. But we want to go ahead. Recuerden que también lo que la alcaldesa nos comenta es de que estas no son cosas que se hacen nada más en casa. Son cosas profesionales, guantes, máscaras, togas, médicas. Entonces, no necesitamos hasta ahorita cosas que se hagan en casa. And UNT Health Science Center and UT Southwestern Moncrief Cancer Institute have come together with many others to help our first responders. You want to talk a little bit about what they're doing? Yes, I will. Y también algo muy importante es que la Universidad del Norte de Texas y el Centro de Ciencia y Salud en conjunto, escuchen ustedes bien, mis amigos, con el Instituto de Cáncer Moncrief, acaban de hacer algo muy importante para los oficiales, bomberos y paramédicos. Ellos acaban de poner algunas instalaciones donde se pueden hacer las pruebas de COVID-19. Y déjenme les explico por qué. Hace tiempo, cuando uno de los primeros respondientes, policías, bomberos o paramédicos, tenían que hacerse una prueba de COVID-19, les podía tomar hasta 14 días en recibir resultados, lo cual los ponía fuera del trabajo hasta que no regresara este resultado. Con la ayuda de todos ellos, ahora, estas pruebas pueden tomar hasta 72 horas en recibir resultados y así los paramédicos, bomberos y policías pueden regresar a trabajar mucho más pronto. Y esto es gracias a todo ese tipo de apoyo, repetimos, a la Universidad de Ciencias del Norte de Texas
también hacía el Instituto de Cáncer de Moncrief y muchas otras organizaciones. Incredible. It is incredible, isn't it? We've got so many people doing good things. I would love for people to share with us what they're doing for their neighbors, what they're doing for their family, or what they're doing for the community. Send them to me on Facebook, or send them to me in a letter, or call and leave them on my voicemail. La alcaldesa le encantaría saber qué es lo que están ustedes haciendo a través de su comunidad. Ella quiere conocer qué innovaciones están teniendo. Mándeselas a sus redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook. Algo muy importante que ella nos comentó el día de hoy, que los paramédicos están regalando ositos o están poniendo ositos en las ventanas porque no podemos tener contacto físico. Y también ella mencionó acerca de las luces de Navidad que los mismos vecinos están poniendo, que significa armonía. Aunque no nos podemos tocar ni ver o estar cercanos, pero se están demostrando estas acciones positivas. Did you talk about MedStar and the teddy bears? Yes, I did. Which I just love that idea. That's a teddy bear hug. Not a COVID hug, but a teddy bear hug. Es un abrazo del oso. And you know, in Spanish, we do say a bear hug. Es un abrazo del oso. Así que los paramédicos tienen sus ositos y los ponen en las ventanas. Y ese es como un abrazo desde la distancia. And you know, today, Harry, I was on a call with the top 15 cities in Texas, and one of them was my friend Mayor Harry from Plano, who refers to me as his big sister. And he asked me a point that I just love. He said, "Who do you love that you would stay home for?" So I'd love to know who our viewers are willing to stay home for. Wow. El día de hoy, la alcaldesa tuvo una llamada en conferencia con 15 de las ciudades de aquí del Metroplex. Y uno de sus grandes amigos es el alcalde de allá de Plano, que se llama el alcalde Harry. Y él siempre le dice que es su hermana del otro lado de su mamá. Así le dice, se dicen con mucho cariño. Y él le hizo una pregunta muy importante. Él le preguntó a ella, le dijo, ¿tú a quién amas para que te quedes en casa? Y esa es una muy buena pregunta que la alcaldesa el día de hoy también se las hace a todos ustedes. ¿Tú a quién amas para que te quedes en casa? La alcaldesa nos comentó que ella es una madre de 6 personas, incluyendo 3 grandiosos y preciosos nietos que ella tiene. Así que también ella le hace la pregunta a todos ustedes. ¿Tú a quién amas para que te quedes en casa? So share it with us. I'm doing it. My grandkids call me Tootsie, and I'm doing it for them. Ella lo está haciendo. Sus nietos le llaman Tootsie. Así que ella lo está haciendo y se está quedando en casa por el amor que le tiene a sus familiares. Así que tú mismo pregúntate, ¿a quién amas para que te quedes en casa? I think that's all we've got today. We can't close. No, we gotta close. Okay. Y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Así es, yo le dije a la alcaldesa, no puede cerrar hasta que nos diga su dicho famoso. Ella dice, manténganse seguros, manténganse saludables, y quédese en casa. Pero lo dice al estilo tejano. Gracias. Un placer.